Viernes 22 de enero del 2021, segunda semana del tiempo ordinario, por los voluntarios, benefactores y la familia de Magdala, por los médicos, enfermeras y personal de salud, por todos los enfermos de COVID y por las personas que han fallecido por el mismo, por todos los frutos espirituales de la peregrinación, por todas las intenciones que nos encomiendan. Por el eterno descanso de Aida Barocio López, Alejandro Mena Galicia, Arturo Felipe Salazar Pavlovich, Beatriz Ribot, Bastian Van Heffen, Bernardino Medina Villa, Carlos Armando y María del Socorro de Biebrich, Carlos Álvarez Girón, Carlos Pérez Castañón, Catalina Begné, César Antonio Islas Irías, Edgar René Pérez López, Enrique Ortiz Rojas, Armando Ortiz Rojas, Francisco Javier Flores Moreno, Francisco Silva Luna, Gabriel Epigmenio Sámano Peralta, Isaac Leopoldo González Alfaro, Jesús Díaz Gutiérrez, Jorge Ortiz Rojas, José Francisco Javier Silva Teutle, José Luis Álvarez Bernal, José Ramón Silverio Fernández López, Juan Flores López, Juan José Rafael Hernández Gallo, José Luis Núñez Aguilar, Juan Escourido y Mari Carmen Velasco, Juan Rangel Cabrera, Héctor Lúteroz Comou, Homero Amezcua González, Luis Fernando Castro Castro, Luis Navarro Sevilla, Luz María Arroyo y López, María Loreto Flores, Mercedes del Riego de Lútero, Miguel Cárdenas Tijerina, Monseñor Francisco Daniel Rivera, Miguel Ángel Cueto Castillo, Padre Víctor Díaz, Pita Domínguez Mercado, Ramón Antonio Bello Vargas, Rogelio Romero, Rodolfo Víctor Rojas García, Rude Herrerías, Santiago Elías Castro de Hoyos, Teófilo Simán, José García Faz, Josefina Rodríguez Hernández, Víctor Ojeda, Víctor Martínez, por las intenciones de las almas del purgatorio, Ruth Herrerías, viuda de Huerta, María Fernanda Sosa Crisanto, Jorge Tobar, a la Virgen de la Dulce Espera, Ana Paula Ortiz, Carla Torrado, María y César, María y Jerónimos Familias, Marielba Lozano, por la salud, Afaf, Ana Simón, Andreu Cors Gil, Asunción Villela Perea, Cardenal Norberto Rivera Carrera, Carmen Pulat Briceño, Carmita Rivas, Clementina Limón Cervantes, Diego Emilio, Doctor Javier Villanueva, Edgar Hans Frank Comas, Edith Reyes Simón, Elías Francisco Espino Amaya, Fernando Plasencia, Frank Brito Palacios, Javier García Rábago, José Muñoz Acero, Ignacio Magaña, Gesam Ascari, familia de Noriegues Culi, familia Carrillo Lizárraga, familia González Lizárraga, familia Lizárraga Puerto, Julieta Sada Fernández, Carla, María Yolanda Ordaz Salcedo, Miki Olea Falomir, Guadalupe Berra, Ignacio Magaña Sánchez, José Camarena, Niña Fernanda Mariscal, Niño Otón Porres Moreno, Padre Joseph Southwood, Legionario de Cristo, Ricardo Esponda Gagiola, Rodolfo Carrillo Luna, Ladislao Camarena, Noria Krusny, Josef Camarena, David Ninanja, Ela Minanja, Adalberto Bolaín y Goitia, Luis Guzmán, Tribu Urdaz Salcedo, por las necesidades espirituales de Juan Ramón, Carlos, Paulo Sergio Ramírez Hernández, familia Pardo, familia Carrillo Castillo, familia Bosquián Carrillo, familia González,
Familia Martínez Calderoni, Familia Segui Cadena, Magdalena Zapata, María de las Nieves Machín Delgado, Ricardo José de la Cabada García, señora Porras Sanz. Por las intenciones de las familias Verduzco Reynoso, Villa Torrado, Arias Mondragón, Porres Moreno, Ríos Esquivias, Saldívar González. Acción de gracias Familia López Abad, Marisol Laja de Quijano, Carlos Córdoba. Y por el cumpleaños del doctor Filiberto Fajardo Núñez, Fernanda y Federica Páez, Gloria Díez Lozano, Isabel Fuerte Rodríguez, María Laura Richard Bellido Tagle. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. En efecto, si la primera hubiera sido perfecta, no tendría objeto la segunda. Pero a los antiguos les echa en cara. Mirad, que llegan días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán del menor al mayor. Pues pondré sus delitos y no me acordaré, perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, dejó anticuada la anterior, y lo que está anticuado y se hace viejo está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y la salvación seguirá sus pasos. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el proceso de institucionalización, si me permiten la expresión, de institucionalización de esta alianza que Dios realiza en Cristo, nuestro eterno sumo sacerdote, sigue adelante en estos días que vamos recibiendo cada día un poquito más, vamos subiendo un escalón cada día
en esta escalera de la revelación de Dios, de este abrirse el telón de nuestra salvación, para que lo comprendamos, para que lo amemos, para que participemos activamente en él. Las lecturas de hoy son extremadamente bellas, hermosas y profundas. La primera lectura de la Carta a los Hebreos nos habla de dos alianzas. Ya sabemos que Dios nuestro Señor, en el paso del tiempo, fue constituyendo cada vez más su plan de salvación. ¿Por qué? Porque los hombres no estaban en grado de aceptarlo del todo, de entenderlo y de vivirlo. Entonces, Dios nuestro Señor va dando pasos en la humanidad, va entrando cada vez más en la humanidad. Y así nos habla hoy fundamentalmente de dos alianzas. Sabemos de hecho que hay más etapas. Dios hizo una grande alianza con Noé, luego hizo otra grande alianza con Abraham, y la que se refiere hoy en la Carta a los Hebreos es la alianza de Moisés, la alianza del Sinaí. Cuando Dios nuestro Señor va a constituirse ya un pueblo, Dios va a concentrarse en un pueblo, le va a dar unas leyes, le va a dar sacerdotes, le va a dar guías, le va a dar profetas, y con ese pueblo que Dios se va a constituir, va a ir entrando Dios en la historia de la humanidad cada vez más. Hoy, Dios nuestro Señor, permítanme la expresión un poco extraña, pero renegando de la primera alianza que los hombres no supieron guardar, les dice que va a ser otra. Y esta otra es hermosísima, es preciosa, es santa, es el culmen del camino que Dios ha querido hacer con nosotros y que nosotros hemos sido capaces de asimilar. El culmen de esta alianza es el siguiente: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Queridos hermanos, esta promesa se realiza por la encarnación de Cristo y se perfecciona con el envío del Espíritu Santo. El hecho de que nosotros podamos recibir al Espíritu de Dios, que nos constituye templos suyos, templos de Dios, templos de la Santísima Trinidad, es lo máximo de lo máximo en la alianza con Dios. Luego, obviamente, tenemos que ser fieles a esa alianza, tenemos que crecer, que madurar en esa alianza. Pero para esta alianza, Dios nuestro Señor ya no solamente tiene el pueblo de Israel, mi pueblo, el pueblo de mi propiedad, pueblo sacerdotal, dice el Éxodo, sino que con esta nueva alianza Dios se va a esparcir por todo el mundo, por todas las razas y en todas las naciones. Por eso va Jesús a enviar a sus apóstoles al final, antes de la ascensión, y les dice: id a todo el mundo, proclamad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, infundiendo en sus corazones por el bautismo esta alianza nueva y eterna. El Salmo responsorial no hace nada más que cantar esta nueva alianza en una serie de dípticos, en una serie de duetos muy hermosos. Miren, cada una de las frases nos presenta uno de estos dípticos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra. Misericordia y salvación, salvación y gloria. Segunda estrofa, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, nos toca a nosotros ser fieles. La justicia mira desde el cielo. Otro díptico. El Señor nos dará su lluvia y la tierra dará su fruto. Está, el cielo pone su parte, la tierra pone su parte. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Nada más, queridos hermanos, que el pueblo antiguo, ya lo conocemos, era un pueblo liderado, en este caso, por Moisés, y después va a ser liderado por los jueces, y después por los reyes, y luego por los profetas. El pueblo nuevo va a tener otro liderazgo, es el liderazgo de los apóstoles. Y por eso el Evangelio de hoy está, si me permiten, en la falsa plana del Antiguo Testamento. Cristo está escribiendo el Nuevo Testamento. En la Antigua Alianza, Cristo escribe la Nueva Alianza. Y así nos da hoy el Evangelio dos o tres rasgos hermosos. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, ¿qué significa mientras subía a la montaña? ¿Que Jesús iba cansado, sofocado del camino? No, está repitiendo el gesto de Moisés en el monte Sinaí. Aquella alianza, la antigua, ahora la nueva alianza. Aquel pueblo, el Antiguo Testamento, ahora el pueblo del Nuevo Testamento. Jesús, mientras subía a la montaña, tenemos que contemplar, hermanos, este Jesús que sube a la montaña y que va a escribir en nuestros corazones una alianza nueva, eterna, la alianza en el Espíritu Santo. Fue llamando a los que Él quiso, es un designio de Dios, lo acabamos de rezar en el Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia, muéstranos lo que tú quieres. La salvación ya está cerca de sus fieles y esa salvación es Cristo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Ahí va Jesús subiendo la montaña y va encontrando los que Él quiere. Y así podemos seguir todo el Salmo de hoy. Subía Jesús la montaña. Fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. Los siguieron, empezaron a constituir un pueblo nuevo. ¿Qué pueblo? Este pueblo que acabamos de rezar en la primera lectura. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. ¿Qué leyes va a dictar ahora Jesús? ¿Cuál es la ley nueva? Es la ley de las bienaventuranzas. Jesús está subiendo al monte, llama a los que Él quiere y de entre esos, a 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar los demonios. Y dice el Evangelio, así constituyó el grupo de los 12. Y lo pone con mayúscula. No se trata de un numeral más. 12, 11, 12, 13, 14. No. Es una mayúscula, es un nombre propio. Son 12, es un colegio, es un designio de Dios expreso, concreto, que van a ser, queridos hermanos, en otro símbolo del nuevo pueblo de Dios, va a ser el nuevo templo de Dios. Por eso el Apocalipsis, el autor del Apocalipsis contempla este nuevo templo de Dios que tiene las 12 columnas y que tienen en la base los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El nuevo pueblo,
la nueva alianza, el nuevo templo. Y empieza con la lista. Queridos hermanos, podríamos decir mucho de esta lista, ya la conocemos. Pedro, Santiago, Andrés, Juan, etcétera, etcétera. Toda la lista de los apóstoles. Lo que llama la atención es que Jesús escoge para ser los que le siguen, sus compañeros, sus enviados, sus apóstoles, sus doce. Jesús escoge una variedad de gente muy simpática, muy curiosa y un poco rara. Ya les dije que se ve que Jesús no tenía un consejo pastoral. Porque si nosotros hubiéramos escogido, probablemente hubiéramos descartado a tres o cuatro. Les voy a decir uno, nada más por poner un ejemplo. Y quito a Judas porque ese ya lo descartamos todos. Simón el Celotes. Queridos hermanos, los celotes en tiempos de Jesús era una secta del judaísmo muy violenta, políticamente incorrecta, luchaban contra los romanos, estaban armando escaramuzas cada rato contra los romanos y tenía que intervenir el ejército y creo, no estoy seguro ahora, no quiero inventar, pero creo que el famoso Barrabás era uno de estos celotes y así había muchos. Gente más bien ideologizada, un poco violenta, medio revolucionarios. Y Jesús no tiene ningún reparo en escoger a un Simón Celotes. Y así podríamos seguir con toda la banda, cada uno tiene sus bemoles. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está pensando en su pueblo futuro, en su templo futuro, en su alianza nueva. Y Jesús quiere abrazar a toda la humanidad. Queridos hermanos, pensemos en este abrazo de Jesús. Les voy a ser muy franco, cuando me levanté esta mañana y me encontré una noticia muy triste en las noticias sobre nuevos casos declarados de abusos de menores y de adultos por parte de clérigos, me dio mucha tristeza, me dio pena, es mi iglesia, es doloroso que se den estos casos, es terrible. No hay excusa, no hay justificación ninguna. Pero me pregunto, ¿no sabía Jesús cuando eligió a estos doce que unos eran más prudentes que otros? ¿Que unos iban a ser más fieles que otros? ¿Que uno lo iba a traicionar, que el otro lo iba a negar? ¿Que algunos tenían la cabeza bien dura, otros un poco menos dura? Que entre ellos iban a estar peleando y discutiendo quién iba a ser el primero y quién iba a ser el último y que quién quería sentarse a la derecha y a la izquierda. Jesús lo sabía, queridos amigos, queridos hermanos. Jesús ha querido llamar en estos doce a todo el mundo a su iglesia. Por eso digo, cuando repasemos estos nombres, pensemos en un abrazo de Dios, en un abrazo de Dios Padre. Y pensemos en nuestras familias, queridos hermanos, en nuestras familias, nuestros padres nos aman a todos los hijos. Y hay alguno que es medio calavera y el otro que es medio inquietito y le saca canas verdes a sus padres. El otro que es muy bueno y nunca rompe ni mata una mosca. El otro es aplicadísimo en el colegio, el otro reprueba todas. Y los padres nos quieren a todos los hijos. La elección de los doce, queridos amigos, para este pueblo nuevo, esta alianza nueva, este templo santo, nos está diciendo que Dios no excluye a nadie de la llamada a su reino. Sabiendo que algunos van a fallar, sabiendo que algunos van a renegar, otros van a apostatar, otros van a hacer herejías, otros van a hacer de todo. Somos la humanidad, queridos hermanos, tiene de todo,
todo lo que imaginamos, todo lo que pensamos y lo contrario de todo. Pero así la quiso Dios, así la ama Dios, así Dios la creó y así Dios la abraza en su santa iglesia. Aprendamos pues del corazón de Cristo, que es el corazón de Dios. A nosotros que nos gustaría a veces coger un cuchillo y empezar a cortar, coger un machete y dar cuatro machetazos. Acuérdense la parábola del reino de Dios en el Evangelio. Un hombre sembró su campo. En la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Y cuando empezó a crecer, los trabajadores de este hombre le dijeron: oye, salió cizaña, vamos a arrancarlo todo y vamos a arrancar la cizaña. Y dijo: no, déjenla hasta que crezca, y cuando crezca, cuando se siegue, vamos a separar la cizaña del trigo, porque si arrancan ahora la cizaña, van a arrancar el trigo. Queridos hermanos, esta es una teología de la iglesia, teología de la historia. Ojalá que la aprendamos y ojalá que hoy pensemos, meditemos en estas dos imágenes que acabo de decirles. Jesús subiendo a la montaña para establecer la alianza nueva, el pueblo nuevo, la ley nueva. Y Jesús, Dios en Jesús, abrazándonos a todos sus hijos. Los más buenos, los menos buenos, los malos, los pecadores, los santos, todos estamos llamados a este pueblo y todos estamos llamados a caminar juntos y ayudarnos unos a otros para llegar, Dios quiera, al premio eterno. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y, aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Battista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Necesito fuego para ser.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Muy queridos hermanos, muchas gracias por haber orado hoy con nosotros en esta celebración de la misa. Hemos participado en esta iglesia, en este abrazo de Dios. Al decir que Dios, que Jesús había escogido un poco de todo, obviamente no dije que luego iba a trabajar con ellos y los iba a purificar y los iba a formar, pero eso ya se entiende. Dios, cuando tiene planes sobre alguien, Dios pone toda su parte y la lleva a cabo. A veces somos nosotros los que le fallamos un poco. Antes de rezar la oración de San José, quiero dar públicamente una respuesta que di en privado a una persona. Me escribió una querida amiga muy preocupada, casi diría yo angustiada por el tema de las vacunas. Y me decía: padre, he oído esto, he oído lo otro, no sé qué, y me llegó un mensaje, y me llegó un vídeo, y leí en el periódico, y no sé cuántas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Yo le contesté, nada más, yo ya me vacuné. Queridos amigos, entre toda la marea y el enjambre de mensajes contradictorios que hay sobre la vacuna, no vacuna, por qué sí, por qué no, el Vaticano ya se pronunció. Es moral ponerse una vacuna y hasta lo recomienda el mismo Papa o los Papas, Francisco y Benedicto, ya se vacunaron y compraron vacunas para todo el personal del Vaticano. Yo creo que tendríamos ya que dejar de discutir ciertas cosas y pasar a la práctica de cuidarnos y cuidar a los demás. Las noticias que llegan del COVID en algunos países son muy preocupantes, es muy penoso lo que está pasando, la gente está desesperada, necesitan trabajar. No nos perdamos en disquisiciones. El Vaticano ya se pronunció sobre la moralidad de la vacuna, el Papa mismo nos ha dado ejemplo y ojalá que podamos pronto todos estar vacunados y así poder ir venciendo este mal. Las demás medidas pueden ayudar más o menos, pero son paliativos. Ojalá que nos ayude a todos. Ya nos vacunaron aquí casi a todos. No había más vacunas, por eso faltan dos o tres, pero ya nos vacunaron a nosotros. La segunda vacuna nos la ponen el 11 de febrero. Y esperamos que con esto colaboremos todos a vencer esta pandemia. Vamos a pedirle a San José en esta oración que pronto podamos volver a la paz y a la normalidad. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga. Redemptoris Mater, cuerpo de Dios.